Quiero contarles que llevamos entregado casi en 4 años, casi 19 millones, casi 20 millones de pesos en dinero efectivo para las instituciones educativas de la ciudad, que son 21. Así que, y a ustedes cuando por decreto incorporé yo entregarles también, porque había por ahí un recelo que por qué son escuelas privadas. Bueno, yo tomé la decisión, tengo las facultades como para hacerlo, de entregarles a todos por igual. Ya se les lleva aproximadamente 3 millones de pesos entregados a las escuelas que ustedes representan, ¿no? Así que estamos contentos de eso y siempre guardando algo. La comisión guarda algo de plata por cualquier eventualidad, Dios quiera que no la necesiten. Venga, venga. Venga, por favor. Así que si Dios quiera no pase nada, por favor, se lo merecen. Cualquier cosa que pase, ojalá que no, en alguna institución siempre hay algo de dinero guardado como para salir a rescatar esa institución. Bueno, Adriana, San Miguel, le entrega vos. Quiero agradecerle también a Adrián, que la verdad que en tiempo récord me hizo armar todos los cheques junto con Nancy Echevarría, nuestra tesorera, y toda la gente de la administración. Así que bueno, para nosotros es importantísimo también el trabajo que vienen haciendo. Muchísimas gracias. No, por favor, Samuel, felicitaciones. ¿No con una foto? Listo. Bueno, Adrián, ¿qué pasa en el grupo? Seba, esto por favor, lo necesito que se lo lleven después de la noche. Somos muy celosos con esas cosas porque esos rendimos, entonces nos siguen dando plata para usted. Fundamental. Muy bien. San José. No vino. No. Estaban con un simulacro. Soy de Albacea, si quieres. Pedro. Comportate, Pedro. Estaban con un simulacro por ahí, están demorados. Bueno, no importa, se lo entregamos después. Bueno, Edith. Edith fue una de las que más luchó para que yo incorpore a estas instituciones. Y lo tengo que decir, hoy lo digo y bueno, es así. Es verdad. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Gracias. Porque ella decía, qué injusto. ¿Cómo me decía Edith? Qué injusto, porque nosotros somos escuelas privadas dependientes de la provincia. Tenés, no es que solamente razón, recibimos los sueldos y bueno, un montón de veces lo dije. Tenés razón, le dije Edith. Voy a ver, bueno. Déjame que lo voy a trabajar, no me creyó mucho. Pero... Sí, nada, nada. Al toque, no. Respuesta contundente fue. No somos escuelas privadas. Ya lo sé. Eso es lo que tienen que entender, claro, aparte con, de gestión privada. Hoy con una cuota, lamentablemente no se vive, usted sabrá, arreglan cualquier pavada, o sea, una canilla, sale todo, sale un montón. Acá, Adrián. Acá y aclara. Con las moras que hay. Con pero por eso, nos pasa acá, Samuel, sí. Nos pasa acá en la municipalidad, nosotros hoy estamos en una tasa de un 40% que no existe. Bueno, viste que nosotros... escuela nos dijo, ya lo gastamos. No, no, todavía no, pero está el proyecto de dos grutas que tenemos que hacer en el patio para completar ya casi mi gestión en el jardín. Así que bueno, ya vieron el frente, aún falta un poquitito, pudimos terminar otra sala y esto, viste, cada vez que nos entregan esto es un gran empujón para seguir adelante. Así que sí, no, pues nada. No.